Queridas cántabras y cántabros, es Navidad y solo deseo que podáis vivirla con alegría y rodeados por los vuestros, disfrutando de la relativa normalidad que hemos recuperado tras las limitaciones que sufrimos el año pasado y el anterior. Por fin estamos dejando atrás la pandemia, pero no olvidamos a quienes han sufrido la cara más amarga de ese virus terrible y han perdido a sus seres queridos. Nuestro cariño está hoy, como siempre, con ellos. Estamos también con el pueblo de Ucrania, víctima de una guerra deleznable que está destruyendo su país y sembrando la muerte y el sufrimiento entre sus ciudadanos. Una guerra que también nos alcanza a nosotros, como a todos los europeos. Que sufrimos las consecuencias económicas. Nos encontramos inmersos en una coyuntura internacional que no tiene precedentes en el mundo contemporáneo. Vivimos momentos de gran inseguridad, amenazados por un peligro aún mayor que el que nos trajo el COVID-19, que es el virus de la guerra y de la sinrazón. Pero estoy seguro de que no lograrán doblegarnos, porque la fuerza de la razón está de nuestro lado. y acabará por imponerse. El gobierno de Cantabria, como el resto de administraciones y la Unión Europea, está desplegando todas las medidas posibles para paliar los problemas que a todos nos preocupan en estos momentos y que afectan de lleno a nuestra vida diaria. La escalada de precios, el impacto del coste de la energía en las empresas y sobre todo en las familias, muy especialmente en aquellas más vulnerables. Estamos preocupados por la situación, por supuesto, pero no nos vamos a detener. No podemos dejarnos llevar por el pesimismo ni por el desánimo, todo lo contrario. Creemos firmemente en la capacidad de Cantabria y de su ciudadanía para sobreponerse a las dificultades y salir de ellas fortalecidos. Una capacidad que confirman una y otra vez los indicadores económicos. Al día de hoy, nuestra economía ha recuperado prácticamente ya el PIB previo a la pandemia y seguimos creciendo a un ritmo destacable que rondará el 4% cuando termine este año. Los datos de empleo confirman esa tendencia. Hoy tenemos 6.000 trabajadores más que a finales del 19 y 3.500 desempleados menos. Después de dos años extraordinariamente difíciles, en los que nos hemos enfrentado ni más ni menos que a una pandemia y una guerra, Cantabria está avanzando por el buen camino. Este año, 2022, hemos celebrado el 40 aniversario de la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía. 40 años en los que nuestra tierra ha vivido sin ninguna duda la mejor etapa de su historia, con avances en todos los órdenes. No ha sido fácil, pero hemos sabido solucionar los problemas y crear oportunidades para nuestra gente. Sinceramente creo que podemos sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado al amparo de la autonomía. Yo así lo creo. Y aspiramos a más en el 23, que va a ser un año clave para nuestra tierra, porque por fin veremos en marcha los proyectos fundamentales Por los que hemos llevado mucho tiempo trabajando. Comenzará el desarrollo de la Pasiega, ese gran espacio industrial que impulsará el crecimiento del puerto de Santander y será un estímulo para el conjunto de la industria cántabra. Veremos empezar también las obras del Museo de Prehistoria, la unidad de prototerapia que situará a nuestro hospital de Valdecilla aún más en la vanguardia de la atención sanitaria española. Hemos peleado muy duro para sacar adelante estas tres obras prioritarias que por fin comenzarán su ejecución en unas semanas. También seguirán avanzando los grandes proyectos de infraestructuras que hemos reivindicado durante tanto tiempo y que ya están en marcha, como la mejora de las red de cercanías, la alta velocidad a Madrid o la ampliación del desfiladero de la Armida. Y esperamos lograr durante el primer trimestre del nuevo año el apoyo de la Unión Europea para agilizar un tren rápido a Bilbao, una vez conseguido el compromiso de financiación del Gobierno de España. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograr que esa línea ferroviaria sea una realidad porque es fundamental para nuestra comunicación con Europa y con el Valle del Ebro. Acabamos de aprobar en el Parlamento de Cantabria el presupuesto del 2023, un presupuesto que contiene importantísimos apoyos para los distintos sectores productivos en el actual momento de dificultad y que al mismo tiempo blinda nuestro estado del bienestar con un nuevo impulso a las políticas sociales, sanitarias y educativas. Queridas familias de Cantabria. Os aseguro que nos estamos dejando la piel. Cada uno de los consejeros y las consejeras y yo como presidente trabajamos con toda la ilusión y al máximo de nuestra capacidad para contribuir a que nuestra tierra sea cada día un poco más próspera y acogedora. Con este reto que nos une a todos los cántabros y las cántabras, os deseo lo mejor en esta Navidad. Feliz 2023 y moitas saúde para todos.